noches, señoras y señores. Bienvenidos a Volver Pregunta, tercera temporada. El programa de preguntas y respuestas de Canal Volver. Este año con una apertura un tanto distinta. Vamos a contestar, o van a contestar, mejor dicho, sobre músicos, van a contestar sobre deporte. Es decir, se va a ampliar un poco el espectro y realmente va a ser tan emocionante como las temporadas anteriores. Si ustedes se emocionaron mucho en la primera temporada y en la segunda, seguramente en esta tercera temporada se van a asombrar más todavía, además de emocionarse con algunas de las respuestas y los participantes, porque realmente es un grupo que sabe muchísimo. Y ustedes saben que las preguntas que formulan nuestros miembros del jurado son bastante complicadas a veces, pero tienen tanta sabiduría sobre el tema que responde cada uno de ellos que seguramente van a salir airosos. Naturalmente, algunos van a ir perdiendo. Y ustedes saben cómo es la mecánica de este programa, ¿no? Participan 13 participantes, son 12 programas, en cada uno de los programas. Los dos participantes que obtienen menor puntaje participan entre sí en una suerte de repechaje. Uno sigue en camino y el otro, chau, chau, adiós. Bueno, quiero decirles y recordarles que en la primera temporada ganó el señor Miguel Ángel Maceda contestando brillantemente sobre Pepe Biondi. En la segunda temporada, Raúl Escarona contestando sobre Hugo del Carril. Este año, ¿quién será el ganador? Vaya uno a saberlo. Como siempre, tenemos un muy importante jurado que les paso a presentar de inmediato. El señor Marcelo Estiletano. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, Silvio. Gusto. Reaparece Marcelo Estiletano. De vuelta. Estuviste ausente un año, ¿eh? Estuve ausente un año, pero el programa siguió funcionando sobre ruedas. No sé por qué me convocaron de nuevo. Si no, el programa andaba tan bien. Porque eso es absolutamente necesario e imprescindible. Estoy muy feliz, muy contento de estar de nuevo acá, de reencontrarte a vos, de compartir el jurado con gente tan valiosa y tan brillante. Digamos que Marcelo es especializado en espectáculos, así que vas a ocuparte de la parte de cine y de televisión. Se porque tenemos un especialista en deportes y un especialista en música. Se lo vamos a hacer difícil a los participantes, pero seguramente ellos nos van a devolver, como bien lo dijiste vos, con el asombro que seguramente nos va a provocar la sabiduría, la destreza y el conocimiento que tienen de cada uno de los personajes sobre los cuales responde. Y destacamos que Marcelo es periodista del Diario de la Nación, en espectáculos naturalmente. Así es. Y en Radio Continental con Víctor Hugo Morales. Así es. Martín Reich, periodista deportivo, trabaja en Radio Metro con Sebastián Weingach y está escribiendo un libro sobre deporte, por supuesto. Sí, un poco de todo. Así es, un gusto, gracias. ¿Qué edad tenés, Martín? 28. Ah, 28 años. Sí, también un honor compartir con Marcelo y con Pero sos engañador, ¿eh? ¿Por qué? Parece que tenés 22. No, bueno, acá tengo 22. Tenés 22 acá. Eso es lo bueno, cuando tengas 50 vas a aparecer 35 y eso es fantástico, ¿no? Me gusta. No, yo que soy tan joven y parezco mayor. A tus 41. Bienvenido, muchachos. Gracias, Silvio. Gustazo. Preciosa Daisy McQueen. ¿Cómo estás? Hola, Silvio. Una querida destacada colega y periodista, además. Ella dice que no es periodista, pero como hace tan buenos reportajes, sos una periodista. Bueno, muchas gracias. Primero decir que personalmente para mí es un honor trabajar con vos. Es la primera vez que laburamos juntos. Así y es. Pero te admiré siempre. Bueno, en mi casa, la cuestión familiar, hay una gran admiración por vos. Gracias. Mi papá, mi mamá, y ellos me la han transmitido a mí. Así que para mí es un privilegio. Y obviamente compartir con mis compañeros del jurado este momento. Y bueno, parece que todos nos admiramos y nos queremos, es genial. Y lo que me encanta es que haya tanta gente participando con su propio conocimiento, trayéndonos ese amor que han tenido por determinados artistas o por determinadas figuras. Y está bueno que vengan a compartirlo con nosotros a través de su sabiduría. Eso me encanta. Y si bien ustedes lo saben perfectamente, Daisy, vamos a reiterarlo, es especialista en música, sabe muchísimo, amiga de los más importantes músicos argentinos y del exterior también. Una vasta carrera muy, muy importante. Bueno, muchas gracias. Muy consagrada figura del mundo de la radio y fundamentalmente de la música. Y aquí hay participantes, no los voy a revelar todavía. Un montón. Porque hoy se van a encontrar con personajes nuevos y además con un panel de gente que responde, muy joven. Fíjense ustedes, muy jovencitos, sacando un señor que me mira serio como diciendo yo no soy tan joven, caramba. Pero va a estar muy bien y bienvenido, por cierto. Bueno, vamos al encuentro entonces de la primera participante de esta noche. Adelante. Hola,
Hola, mi nombre es Fernanda Meneses, tengo 35 años, soy fanática de Guillermo Francella. Bueno, soy actriz, gracias a Guillermo, porque de los 10 años que soy fanática de él y lo vi por primera vez, dije, quiero trabajar con ese hombre. Bueno, compro todas las revistas donde está Guillermo, vi todas sus películas, sé todo de su vida, estuve en su casamiento de colada en la iglesia, me metí entre la gente para verlo. Estuve en el nacimiento de sus hijos esperándolo en la puerta del sanatorio para saludarlo. Tengo un tatuaje de él, es el amor de mi vida, es el hombre con el cual yo soñé siempre. Y gracias a Dios, un día se dio cuenta de que yo lo seguía por todos lados y empezamos a ser amigos, vivo por y para Guillermo Francella. Bueno, acá les presento a Guillermo. Él es la mascota de la casa, que está bastante resistente. No le gustan mucho las cámaras, pero es nuestra mascota y lo cuido como si fuera Guillermo. Le doy de comer todos los días. Muchos se ve que no quieren estar conmigo, pero nos queremos igual. La verdad es que estoy muy contenta de participar en Volver Pregunta. Es un honor estar con Silvio también. Y que la recopilación de 25 años de amor con Guillermo lo pueda manifestar en este programa. Estoy, creo, preparada para ganar, llegar a la final, porque sé mucho y lo que no sé lo voy a estudiar y voy a refrescar la memoria. Y la verdad es que me estoy dedicando a mí. Mucha suerte, Fernanda, y a comerla. ¡Ay, Fernanda! Te has hablado todo, querida Fernanda, ¿eh? Muy bien. ¿Siempre sos de hablar mucho, Fernanda? Hablo bastante, sí, bastante. Si es de Francella... Se te nota. Y de Francella más todavía. Arranco y... ¿Hay algo que no sepas de Francella que te gustaría saber? Y siempre hay algo, ¿no? Uno a veces convive con alguien y no lo termina de conocer, Silvio, así que imagínate que al ídolo tampoco uno no lo puede conocer 100%. ¿Vos convivís con Francella? No, me encantaría convivir con Francella, pero es como si conviviera, porque vos entras a mi casa y hay fotos de Guillermo como si fuera parte de mi familia. Fantástico, ¿eh? Sí, sí, lo adoro, lo adoro. ¿Y cómo pueden hacer un fanatismo tan grande? Mira, yo me acuerdo patente que yo tenía 10 años para 11 y lo vi en De Carne Somos y dije, sentí como una cosa acá en el pecho y dije, yo quiero hacer lo que ese tipo hace. Y mi mamá dijo, no, actuar no, actuar no. Y yo dije, sí, quiero actuar con él. Bueno, empecé a estudiar teatro y con los años llegué. Pasaron muchos años. Con él. Actué con él, sí, no, señor. Sí, el día antes tuve 40 grados de fiebre. Pero lo logré. Y actué varias veces con él y fue un honor total. Y terminé llorando todas las veces. Bueno, no te cuentes todo hoy, ¿eh? Dejamos algo para otro día. Vas a contestar preguntas. Son 10 preguntas. Le comento que al promediar el ciclo, en el programa número 6, el que mayor puntaje tenga se lleva 5.000 pesos. Y que al finalizar el ciclo, el ganador de esta tercera temporada, 15.000 pesos. Y ahora, Yamira, por favor, nuestra secretaria de esta tercera temporada. Bienvenida, muñeca. ¿Cómo estás? ¿Bien? Me alegro mucho. Guillermo Francella, responde Fernanda Meneses. Y vamos a las preguntas. ¿Quién era, con nombre y apellido, la protagonista femenina de la comedia De Carne Somos, protagonizada naturalmente por Guillermo Francella? Silvia Cutica. ¡Correcto! ¿Cuál era el nombre y apellido del personaje de Guillermo Francella en el ciclo El Hombre de Tu Vida? Tiempo. Hugo Bermúdez. ¡Correcto! ¿Cuál era la frase característica que decían al brindar los integrantes de la familia Benvenuto, comedia protagonizada también por Guillermo Francella? Tiempo. Al final, lo primero es la familia. Lo primero es la familia, correcto. ¿Quién lo decía, te acordás? Guillermo. ¿Él mismo lo decía? Y todos. A todos. Lo primero es la familia. Sí. ¿En qué país se filmó gran parte de la película protagonizada por Guillermo Francella, Papá se volvió loco? ¿Tiempo? En República Dominicana. ¡Sí, correcto! ¿Cómo se llamaba con nombre y apellido el personaje de Guillermo Francella en la película El secreto de tus ojos? Tiempo. Pablo Sandoval. ¡Sí, correcto, señorita! ¿En qué año se emitió el programa Historia de un trepador, donde Guillermo Francella tenía una participación como actor de reparto? Tiempo. 1984. Correcto. Bien. ¿Cómo se llama la película que Guillermo Francella protagonizó junto a Arturo Puig y Mercedes Morán, estrenada en el año 2011? Tiempo. Los marcianos. ¡Sí, correcto! ¿Quién fue el director y autor del libreto de la película Incorregibles que Guillermo Francella protagonizó junto a Daddy Brieva en 2007?
con nombre y apellido. Tiempo. Rodolfo Ledo. Rodolfo Ledo, correcto. Vamos ahora a un fotograma. Observa bien la pantalla, por favor. Veamos el fotograma. Pregunta. ¿A qué película pertenece esta foto? Rudo y Cursi. Correcto, Rudo y Cursi. Última pregunta, correspondiente al fotograma. ¿En qué año se estrenó esta película en la Argentina? Tiempo. En el 2009. ¡Correcto! 10 sobre 10, 1000 puntos. ¡Felicitaciones! Muy bien. Te felicito. ¡Wow! Brillante lo tuyo, ¿eh? Vamos muy bien por ahora. Vamos bien. Señor director, siguiente participante, por favor. Una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Soy fanático de Diego y tengo 23 años, vivo en Belgrano, Capital Federal. Trabajo como periodista deportivo en un canal de televisión, como en la parte de asistencia de producción. Como verán, soy fanático de Diego. Bueno, acá ven algunas de todas las cosas que tengo. Una réplica de la Copa del Mundo, revistas del gráfico, muñecos, las entradas al partido homenaje del 2001, un juego de la década del 80, la camiseta firmada. Mi fanatismo por Diego arrancó cuando yo era chico porque me gustaba mucho el fútbol, soy fanático de Boca e indefectiblemente el fútbol y Boca unieron para que termine mi fanatismo por Diego. Casi que ni lo vi jugar, pero bueno, gracias a los videos, a poder hablar con gente más grande e ir enterándome de todas las cosas que hizo Diego a través del fútbol en representación de Argentina. Nació este fanatismo y bueno, es el día de hoy que con 23 años sigue y crece día a día. Estoy muy contento de haber entrado al programa, para mí ya es un premio, pero bueno, ahora ya que estoy adentro, espero poder llegar a la final y dejar bien parado a Diego y a todos los fanáticos que voy un poco en representación de todos ellos. Lucas Amaturo, 23 años, periodista, Diego Maradona. Así es. ¿Lo conocés personalmente, Diego? Lo conocí el 20 de junio de este año. No, nunca había tenido la chance y este año me... ¿Cómo lo conociste? Me pude sacar las fotos. Yo estaba trabajando y me llamó un amigo conociendo mi fanatismo y me dijo que estaba jugando un partido en un complejo de canchitas de fútbol. Ajá. Y me dijo, vení ya porque lo ves seguro. Y así fue. Dejé... ¿El cuore? Sí, estaba como loco. Impresionante. Sí, probablemente el día más feliz de mi vida. ¡Qué fantástico! Así que sí, por suerte un amigo me cubrió en el trabajo y me fui para allá para conocerlo. ¿Y le dijiste de tu fanatismo, le contaste esto? ¿Sabrá que vas a responder ahora? Ahora no creo. Pero ya se va a enterar, ¿eh? Seguramente. El programa trasciende, afortunadamente. Tuve la oportunidad de mostrarle el tatuaje y de agradecerle por lo feliz que me hizo. ¿Y qué impresión te dio al verlo personalmente? Es como, uno se lo imagina, o sea, con todo lo que hizo, se lo imagina un gigante y lo ves y es 1,60 m. Sí, es chiquitito, claro. Pero tiene... Es un pequeño gigante. Exactamente. Lo vi y yo personalmente sentí algo especial. Es como que te corre algo por adentro que... Inexplicable, pero es amor. O sea, yo por Diego siento amor. Fantástico. Por favor, Ramil, adelante. Vamos a las preguntas para vos, Lucas, ¿eh? Viste cómo es el mecanismo, ¿no? Sí, brillante, sí. La señorita que participó antes, ¿eh? Sí, me tiró toda la presión. Sí, ¿no? Atención. ¿Contra qué país Diego Maradona hizo su debut el 27 de febrero de 1977 en la selección mayor argentina? Tiempo. Hungría. ¡Correcto, Hungría! ¿Cómo se llamó con nombre y apellido aquel famoso jugador peruano que durante las eliminatorias para el Mundial de México 1986 se hizo famoso por su asfixiante marca a Maradona? Tiempo. Reina. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Completo? Carlos con nombre Reina. Y apellido pedimos, ¿eh? ¿Carlos Reina? No, era Luis Reina. Luis. Qué lástima. En el enunciado de la pregunta decía, ¿cómo se llamó con nombre y apellido? Perfecto. ¿Cuántos partidos oficiales dirigió Diego Maradona en Mandillú de Corrientes en 1994? Tiempo. 12. ¡Correcto! 12 partidos.
¿Cuántos goles convirtió Diego Maradona en 1981 en Boca Juniors, sumándolos del Campeonato Metropolitano y el Campeonato Nacional? Tiempo. 28. ¡Correcto! ¿Recordás cómo fueron? ¿El Metropolitano cuántos? Aparte, no te la pregunta. Está bien respondido ya. Creo que hizo 4 en el Nacional. No, 11 en el Nacional y 17 en el Metropolitano. ¿Cómo se llamaba con nombre y apellido el arquero de la selección inglesa a quien en el Mundial 86 Diego Maradona le hizo los 2 memorables goles, inclusive aquel de la mano de Dios? Tiempo. Peter Shilton. Sí, correcto, señor. ¿Contra qué equipo jugó Maradona en su debut oficial como jugador de Newell's Old Boys de Rosario en 1993 por el torneo local? Tiempo. Independiente. ¡Correcto! ¿Quién es con nombre y apellido el actor argentino que representa el papel de Guillermo Coppola en la película La mano de Dios, estrenada en el año 2007? Tiempo. Juan Leirado. Juan Leirado. ¿No viste la película? Sí, la vi, sí. ¿No te acordabas? Y no me acuerdo. Qué lástima, chico. ¿A cuántos jugadores eludió Maradona antes de rematar y convertir el famoso gol del siglo a los ingleses en el Mundial de 1986, incluyendo al arquero? Tiempo. 7. No. 6. 6, con el arquero 6. Fotograma, por favor. ¿De qué año es esta foto en donde Diego Maradona aparece con la camiseta de Lanús jugando un partido amistoso? Tiempo. Del 2009. 8. 2008. ¿Qué dos clubes jugaban dicho partido amistoso? Tiempo. Lanús. Sí. ¿Y los Andes? No, Talleres de Remedio de Escalada. Talleres de Remedio de Escalada. ¿Cuántos? 500 puntos. Me parece que sos casi candidato al repechaje. Y bueno. No sé cómo andará la mano por ahí, ¿no? Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. De cualquier forma, bienvenido, muchacho. Muchas gracias. Y vamos a ver qué ocurre, porque realmente la cosa no es fácil, ¿eh? No, seguro. Lo que pasa es que empezó tan brillantemente la señorita Fernanda, que entonces ahora parece, pero no se opaca de ninguna manera tu presencia. Señor director, siguiente participante, volver pregunta tercera temporada. Mi nombre es Juan Esteban Gómez y bueno, a mí me encanta mucho el boxeo, creo que es lo que más me gusta, siempre lo veo por la tele todos los sábados y ahí descubrí mi fanatismo sobre Monzón, que su vida la verdad fue extraordinariamente fuerte, dura, él empezó muy desde abajo y llegó hacia la gloria, hacia lo máximo, yo creo que fue el máximo boxeador de la Argentina, el más querido por los argentinos, que nos dio sus 14 títulos mundiales. Boxearon juntos con sus dos hijos. Mientras la guita se le iba por el diván. Casa Rodríe. Bueno, gracias a Dios quedé seleccionado para el programa Volver Pregunta con Silvio Soldán. Y espero dar lo mejor de mí, ya que estudié demasiado sobre la vida de él, lo que no me sabía, muchas cosas más de su vida profesional. Y quiero ser el próximo ganador de Volver Pregunta. ¿Querés ganar por nocaut o por punto? Nocaut técnico. Nocaut técnico. ¿Vos boxeás también? Sí, por hobby, no por... Ni amateur, sí. Ya tiene un asistente en Radio El Mundo, un pibe jovencito como vos, que un día me dice, Silvio, mire, yo quiero pelear. Es fantástico, ¿no? Yo quiero boxear, me gusta. Usted es amigo de Tito Lectura, ¿por qué no le dice? Lo llamé a Tito Lectura y le digo, mira, mi asistente, un chico que trabaja conmigo en la radio, quiere ser boxeador. Bueno, sí. Decirle que se vea con el bolsito, la ropa, me dijo lo que tenía que llevar. Al otro día fue el pibe. Al día siguiente se encuentra nuevamente y le digo, ¿y cómo te fue? No, no voy más, porque ahí pegan de verdad. Yo no sé qué esperaba. Sabés que pegan en serio, ¿no? Sí, hay días que venís con el ojo morado, la boca rota, la nariz. ¿De qué peso sos? Yo 63. ¿Eh? 63 kilos. ¿Y qué peso es? ¿Qué mediano? ¿Monzón cuánto pesaba? Monzón pesaba 78. Ah, está más abajo, claro. Bueno, otro día hablamos de Monzón y de Maravilla Martínez. ¿Qué te pareció? Maravilla Martínez. Me lo vas a contar otro día. Dale. Bueno, adelante, por favor, Yamila. Quiero preguntarle a Martín, nuestro jurado deportivo,
¿Por qué cada vez que entra Yamil aplaude? Bueno, con Yamil ahí somos como primos. No, mentira, no. Me pareció bien aplaudirla. Pero cada vez que entra la aplaudís. Es que hay que estar arriba de esos zapatos. ¿Será fanático de Yamil? ¿Querés contestar sobre ella? Es que porque no entra en pantufla, pobre, ¿no? Porque... Vamos a las preguntas. ¿En qué mes de 1963 Carlos Monzón perdió contra el boxeador Arturo Aguilar en el Luna Park? Tiempo. ¿Febrero? Agosto. ¿En qué estadio de la ciudad de Nueva York Monzón se enfrenta a Tony Licata en 1975? Tiempo. ¿En Madison? Sí, correcto. ¿Cómo se llamaba el personaje que Carlos Monzón representó en el filme La Mari? Tiempo. Cholo. Claro, Cholo. ¿En qué ciudad combatió por segunda vez contra Nino Benvenuti en 1971? Tiempo. Monte Carlo. Correcto, Monte Carlo. ¿De qué nacionalidad era el rival de Monzón, José Mantequilla Nápoles, a quien venció por nocaut en París en febrero de 1974? Tiempo. ¿Mexicano? Sí, está correcto. En realidad es cubano-mexicano. Nació en Cuba, se nacionalizó mexicano, por lo tanto es mexicano. Correcto. ¿Es así? Cuando llega sí, Fidel a Cuba, con el arribo de Fidel, él tiene que irse porque no habilita el boxeo. Entonces ahí se va para México, pero vale también. ¿Que no quería que boxee? Claro, Fidel no, en el 61 cuando llega prohíbe el boxeo, no lo toma como... Pero sin embargo ahora le interesa mucho el boxeo. Y bueno, sí. La gente cambia. La gente cambia. Muy bien. La siguiente. ¿Contra qué boxeador se enfrentó Monzón en la última pelea oficial de su vida? Tiempo. Rodrigo Roque Valdés. ¡Correcto, sí, señor! ¿Qué famoso autor escribió un cuento llamado La Noche de Mantequilla, inspirado en la famosa pelea de Monzón y Mantequilla Nápoles? Con nombre y apellido, ¿quién fue? Tiempo. Julio Cortázar. Sí, Julio Cortázar. ¿Cuántas peleas de las 87 que ganó Monzón como profesional lo hizo por nocaut? Tiempo. 59. Correcto, 59. Fotograma, señor director. A ver, a ver. ¿En qué año tuvo lugar esta pelea? Tiempo. 74. No, 70. ¿Qué edad tenía Monzón en esta foto? 23. 28. 28 años. ¿Cuántos puntos fueron? 600 puntos, bueno. Casi bandera verde con el amigo Maradona, ¿eh? Y bueno. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Bien, un poco nervioso. ¿Sí? La primera vez que estoy en televisión. Pero duele más el ring, ¿no? No, hay que sacar los nervios. Señor director, siguiente participante. Mi nombre es Andrea, tengo 43 años. Les cuento que entré a la página del 13 para ver uno de los programas de Polka. Y bueno, había un cuadradito donde decía si se podía anotar en el certamen. Me anoté, me llamaron. Obviamente contesto por mi ídolo, que es Adrián Suárez. Me gusta desde que comenzó en Pelito, a pesar de que obviamente comenzó antes. Obviamente me gustó primero por una atracción física, porque tenemos la misma edad. Y después, bueno, a medida que fue creciendo, en verdad, Consecuencia, por supuesto, la balda del Golden Rocket y Las Locas de Amor y demás, obviamente que pasé a ser un poco más fanática. Me encantaría conocerlo, les tengo que ser sincera. El premio me interesa, pero me interesa más conocerlo a él. Obviamente que él me derrito, a mí me encanta él, no les puedo mentir. ¡Háganlo por Gardel! ¡Por el tango! Nosotros, los argentinos, les dimos el tango. Ustedes, japoneses queridos, dennos sus videos. El zorzal desde arriba los está mirando y les está diciendo... ¡Vamos, chinito! ¡Carajo, Argentina los necesita! ¡Gardel! ¡Gardel! Adrián, quiero que sepas que no te voy a hacer la propuesta que te hizo Betina en 2 más 2, pero sí que me gustaría que bajes de la oficinita y me des un beso. ¿Otra enamorada? Sí, pero desde otro lugar. Si bien crecí con Pelito y la banda y todo lo que él hizo, en realidad yo estoy enamorada de las cosas que hace con Polka. Digamos,
¿Tu estado civil es? Casada. Casada. Sí, sí. ¿Es por eso que dices esto? No. ¿Tu marido sabe de tu Mi marido sabe y no tiene problemas más, me dijo. Si te da la propuesta de 2+2, andate con él, no hay ningún tipo de problema. Y después de 17 años de casado, ya está, andate con Juan. ¿Se estará queriendo librar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No, esperemos que no, ¿eh? Que este programa no traiga algún disgusto a tu familia, eso sí. Claro. No, ojalá que no. Bueno. No sé. Se llama Andrea, tiene 43 años, está administrativa, está casada, pero admira profundamente a Adrián Suárez. Por favor, hermosa pequeña, aplaudí, dale, aplaudí. Gracias, niña. Adrián Suárez. Primera pregunta. ¿Cómo se llamaba el personaje que hacía Adrián Suárez en la tira infantil Pelito Tiempo? Adrián. Martín. Bueno, mal. La mala onda de tu marido. No, seguro. Claro. ¿En qué año produjo Adrián Suárez la tira Los Secretos de Papá? Tiempo. 94. 2004. ¿Quién fue, con nombre y apellido, el director de Un Novio para Mi Mujer, película protagonizada por Adrián Suárez? Tiempo. El director. Daniel Barone. Juan Taratuto. Lo sabía, estoy re nerviosa. No te pongas nerviosa, tranquilízate. No puedo. ¿Sí? A ver, respira hondo. Difícil. ¿En cuál de las películas protagonizadas por Adrián Suárez participa el recordado actor Rolo Puente? Tiempo. En Comodines. Apariencias. ¿En qué año se estrenó la película protagonizada por Adrián Suárez, Cohen versus Rossi? Tiempo. 1998. ¡Correcto! 98, sí. ¿En cuántas películas en las que fue protagonista Adrián Suárez fue dirigido por Daniel Barone? Tiempo. 3. 2. Cohen versus Rossi y El día que me amen. Siguiente pregunta. ¿Quién, con nombre y apellido, interpretaba el rol de Noelia en la tira Sin Código, protagonizada naturalmente por Adrián Suárez? Tiempo. Karina Mazzotti. ¡Correcto! ¿Cómo se llamó el programa que, protagonizado por Rodolfo Deván, Leonor Benedetto y Adrián Suárez en 1986, que tuvo una corta duración en Canal 13? Tiempo. Así son los míos. La vida que me diste. Vamos al fotograma. A ver, ¿a qué película pertenece esta foto? Un novio para mi mujer. Correcto, Un novio para mi mujer. ¿Cómo se llama, con nombre y apellido, el personaje de Adrián Suárez en esta película? Tiempo. Diego Tenso. El Tenso, le decían. Sí, ¿el apellido? Con nombre y apellido. Diego Tenso y viene el apellido. Sí, pero no. ¿No te este acordás? En este momento se me borró de los nervios. ¿Barda? No. Diego Tenso Polsky. Polsky. Lo lamento muchísimo. ¿Cuántos puntos? 300 puntos. Mal. Me parece que no tenés compañía. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Estas cosas pasan. Sí. Pero todavía no pasó, a lo mejor hay algo peor, no sé. Vamos a ver qué ocurre. Simplemente, señor director, siguiente participante. Adelante. ¿Qué tal? Mi nombre es Néstor Di Micoli. Hago tributo a Charly García hace 22 años. Empecé en los Cantobares. Un placer venir a Volver Pregunta, a contestar sobre el maestro y hablar de las cosas lindas que hizo. Bueno, espero que las respuestas sean correctas. Vamos a tratar de agilizar la memoria, que también tiene su baqueta, pero bueno. Algo va a salir. Y acá tengo un pedacito de un megáfono que destruyó en el piso del escenario de Gran Rex, en las tablas, después de haber cantado algunas canciones por acá, que ha salido su voz. Silvio, ahora te voy a cantar un pedacito de la canción, a ver si sabes de qué disco es. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir.
Esta canción, mi ilusión, mis venas y este souvenir. Seguro amor, soldán, nos vemos. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca... ¿Qué tal, Néstor? Muy bien, muy bien. Qué fanatismo, ¿eh? Es verdad. Sí, ¿los bigotes son así naturales o te los pintas? Es natural que me lo tiñas, digamos. esta parte de acá. Después, no, el resto... todo. ¿A Charlie le gusta tener ese bigote? Y habría que eso no... Esa respuesta no la sé, pero creo que se habrá acostumbrado. No, igual él lo tiene de nacimiento, así que... Uh-huh. Pero bueno, ya es como un símbolo de él, así que... Daisy, ¿le gusta a Charlie el bigote bicolor? Yo creo que es como dice Néstor, que ya es un símbolo de Charlie. Lo tiene que aceptar, le tiene que gustar porque, digamos, lo representa. Si vos ves solo el bigote, inmediatamente lo asociás con Charlie claro. García, ¿no? Es como... Incluso si no, ya se lo hubiera afeitado más veces. Sí, totalmente. En alguna época estuvo afeitado, pero después se lo ha dejado y, bueno, se ve que ya se acostumbró y que, bueno, es como una marca registrada. Es una marca registrada. Muy bien. Sé qué fanático sos, ¿eh? Acá dice actor, imitador, animador. Sí. Bueno, porque empecé en los cantobares, como contaba al comienzo. Y bueno, hacía la conducción de eso y presentaba a la gente que venía a cantar. Yo cantaba unos temas primero. Imitaba a distintos personajes. ¿Y lo conociste a Jeremy? Sí, lo conocí. Tuve el placer también de trabajar en un videoclip con él. ¿Cómo te vio? ¿Qué te dijo? Y bueno, lo vi varias veces, hablamos. Pero la primera vez que te vio era así, tan parecido a él. Bueno, primero me veía desde la... personificando desde la No, él nunca me vio en un show, pero... desde la platea. Yo iba a primera fila cuando podía y esas primeras veces es como que prestaba atención. El único que tenía el bigote así era yo. Entonces, miraba medio serio las primeras veces. Después cuando tuve la oportunidad de saludarlo y qué sé yo, me abrazó, me dio un beso, me qué hacer. Y después venía gente y le decía, este es mi hermano, decía. O cosas así. O en una nota de radio que dijo sí, que era como un espejo. Bueno, después de muchos años, ahora en el 2009, que no hace tanto, tuve el honor de ser convocado para trabajar con él en el videoclip de la canción Deberías Saber Por Qué, que fue cuando regresó. Así que sí, pude trabajar con él y un par de veces me hizo subir al escenario también. No a cantar, pero una vez subía antes que él, hablando por su micrófono y todo. Y después entraba él y me empujaba a la gente. ¿Que la gente pensaba que era Charlie? Yo le decía, porque para cómo era en mi barrio, era en Tigre, yo soy de San Fernando. Digo, acá me conocen todos, no, como diciendo, no vamos a poder hacer mucha broma. No, pero no importa. Entrás primero, hablas algo y yo después entro. Y yo saludé nomás. Buenas noches, Tigre. Hello. ¿Qué sé yo? Y Charlie estaba al lado mío, pero atrás del telón, muriéndose de risa con la guitarra ahí. ¿Y la gente qué hizo? No, nada. ¿Pero pensó que era Charlie? No sé, porque había mucha gente de mi barrio también. Había amigos, todos mis amigos estaban ahí también. Pero después él inmediatamente entró. Y me empezó a empujar para el lado del público. Y le digo, ¿para qué me voy a hacer? Y me dice, no, la gente te agarra, no pasa nada, la gente te agarra. Y fue así, me agarraron, no me pasó nada. Y de paso quedé viendo el show en primera fila, porque al quedar ahí... Así que también... Por favor, también adelante. Martín. Sí. A ver. Primera pregunta. ¿En qué año grabó Serú Girán, la banda liderada por Charlie García, el disco Peperina? Año, tiempo. 1981. ¡Correcto! ¿Quién fue el baterista de la banda de Charlie García en la presentación del disco Clics Modernos, que tuvo lugar en diciembre de 1983 en el Luna Park? Tiempo. Willy Turri. ¡Correcto! ¿Cómo se llamó el disco de Charlie García, en donde se incluye por primera vez el tema Buscando un Símbolo de Paz? Tiempo. Parte de la religión. Correcto. ¿En qué año fue? 88. No, 87, pero no importa, va bien respondido. ¿Qué músico de la banda Serú Girán, liderada por Charlie García, está vestido con una remera a rayas en la tapa del disco Grasa de las Capitales? Tiempo. ¿Pedro Aznar? No, David Lebón.
Ay. Bueno. ¿Qué canción de Charly García comienza con la frase? Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante, tiempo. Raros peinados nuevos. Sí, correcto. ¿En qué disco de Charly García se incluyó por primera vez la versión del himno nacional argentino, cantada por el propio Charly, quien debió sortear un juicio por ofensa a los símbolos patrios? Tiempo. Filosofía barata y zapatos de goma. ¿Recordás el año? Aparque. El 90. Ah, 90, exacto. ¿En qué año Charly García compartió el escenario de la cancha de River junto a Peter Gabriel, Sting y Bruce Springsteen con motivo de la gira de Amnesty Internacional que deambuló por más de 50 ciudades de todo el mundo clamando por los derechos humanos? Tiempo. ¿1988? Sí, correcto, 1988. ¿Qué empresa discográfica editó el disco de Charly García Cómo conseguir chicas en 1989? ¿Qué compañía? Sí, compañía discográfica. Arriesgado. Sony. Sí. ¿Sí? ¿Fue después del Gong? Lo lamento. Tenías que arriesgar, muchacho. Sony Music, pero fue después del Gong. Bueno. Vamos al fotograma. A ver, ¿a qué disco pertenece esta carátula trasera? Tiempo. Tango 4. Correcto. ¿En qué año se editó este álbum? 91. Sí, correcto, 1991. 800 puntos. Bien, 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 Charly, ¿eh? Bueno. Respirando más tranquilo ahora. Pasó el momento. Pasó. Bueno, muy bien. Siguiente participante, señor director. Hola, mi nombre es Jonathan Bravo, tengo 22 años y voy a contestar sobre Diego Torres. Bueno, mi fanatismo por Diego arrancó desde muy chico, cuando tenía 4 o 5 años. Empecé a escuchar, en mi casa se escuchaba música. Es más, me acuerdo que yo era muy chico y en la cama me paraba y me ponía a cantar como Diego y tenía ahí a mis primas, mis sobrinas que hacían como de hinchada y yo me hacía el Diego Torres y de ahí me empezó a gustar, ¿no? Y después empecé a pedir que me compren uno u otro disco y así fui escuchando su música, sus letras y después me interesé un poquito más por el tema de saber quién componía las canciones, quiénes eran los directores. Y así me fui haciendo más y más fanático. Después tuve la posibilidad de conocerlo en un recital de Mar del Plata. Me saqué esta foto con él y además, bueno, me traje para mostrarles. Tengo un CD autografiado que me lo autografió el mismo día. Así que, bueno, más allá de la música que hace y del talento que tiene, lo admiro como persona, que eso creo que es lo fundamental cuando se dice un ídolo, lo que no te decepciona a la hora de conocerlo, me refiero. Del programa me enteré mediante el casting, estaba en internet buscando y me enteré que había un casting para participar de Volver Pregunta y creo que soy una persona capacitada como para responder acerca de la vida profesional de Diego, sé bastante y me tengo fe, creo que voy a llegar a la final y ganar, obviamente, esa es la idea para dejar el nombre de Diego bien en alto, esa es mi idea. Les mando un beso grande a todos y bueno, nos vemos en el programa. Y como un ángel, muy bien. Jonathan Bravo, 22 años, estudiante de medicina. ¿Y qué año estás de medicina? Primero. ¿En primero? Sí. ¿Y vas a seguir la carrera? Sí. ¿Estás separado? ¿Tenés entusiasmo? Sí, por supuesto, sí, 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 me gusta, me gusta. ¿Qué especialidad te gustaría? Cirugía. ¿Cirugía? Cirugía, cirugía. Uh-huh. Así que vamos a ver. Muy bien. ¿Y por qué Diego Torres? Porque lo escucho de muy chico, porque me gusta sus letras, su música, lo admiro como persona, que como decía ahí, me parece que es lo principal. Si tenemos un ídolo, que se merezca realmente que alguien lo siga o a él que lo siga en multitudes, por ejemplo, que sea una buena persona, ¿no? Eso es fundamental. Claro. Creo que ese es el principio por el cual le va también en su carrera. ¿Qué impresión te dio cuando lo viste personalmente, cuando te dio el autógrafo? Y lo que pasa es que yo iba como diciendo, bueno, le voy a preguntar de todo. Y cuando llegué ahí, no le pregunté nada. Era estar ahí, hablar y nada más que eso. Ajá. Pero simplemente fue el apretón de manos, nada más. No, estuvimos un rato con él hablando. Sí, sí, éramos ¿los dos solos? No, eran 4 chicas que eran fanáticas y yo. Y después había otro grupito también. Ajá. Así que bueno, estuvimos un buen rato. ¿En qué recital fue? En Mar del Plata en el 2011. Yo soy de Mar del Plata. Muy bien. ¿Viajás especialmente para esto o estás acá por el programa? No, porque estudio medicina, estoy acá viviendo, así que bueno. Y encontré el programa y me pareció que era una buena idea. Bueno, muy bien. Sí. Para aplausos de Martín llega Yamila. Vení, Yamila, por favor. A vos también te dan ganas de aplaudir, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Yamila? 21. 21, mirá vos. ¿Vos tenés 22? 22. Justito. ¿Estás de novio? Sí, sí.
Me di cuenta por la cara que puse. Atención. Primera pregunta. ¿Cuál es el segundo nombre de Diego Torres? Antonio. Tiempo. Antonio, correcto. ¿Qué actriz con nombre y apellido era la protagonista femenina del programa Los Otros y Nosotros, en el que participó como actor Diego Torres, interpretando a uno de los hijos de dicha actriz? Tiempo. Silvia Montanari. Sí, correcto, Silvia Montanari. ¿Por qué canal se emitió el programa El Gordo y el Flaco, en el que Diego Torres participaba como actor? Tiempo. Telefe. Correcto. ¿En qué disco Diego Torres estrenó el tema Tal vez, dedicado a su madre? Tiempo. En el MTV Unplugged del 2004. Sí, correcto, sí, señor. Sí, nota, sí, que en ese mismo lugar donde Diego grabó el MTV Unplugged, su madre había grabado un montón de películas. Sí, porque se realizó en un estudio de Don Torcuato donde Lolita grababa sus películas. Así que, los Estudios Baires. Claro, Don Torcuato. Exactamente. Ahí he filmado de una vez. Mira. Sí, hay un fotograma solo. Mira. Sí, en la película de Tita Merelo, Arrabalera. Wow. No, Mercado de Abasto, Mercado de Abasto. Sí, pero aparezco muy poquito, bailando un tango, qué raro. Bueno, qué privilegio. 100 puntos sirvió para vos. Sí. Muchas gracias. Bueno, correctamente respondido, señor. ¿En qué teatro representó Diego Torres la obra El Zorro en 1991? Tiempo. El Maipo. Sí, correcto, Maipo. ¿Quién fue el director del filme El Profesor Punk, que significó el debut cinematográfico de Diego Torres? Tiempo. Enrique Carrera. Enrique Carrera, correcto. ¿A qué disco de Diego Torres pertenece el tema Estamos Juntos? Diego Torres. Correcto, Diego Torres. Según la canción, tratar de estar mejor, las cosas que hicimos fue porque quisimos estar. ¿Cómo continúa el tema? Las cosas que hicimos fue porque quisimos estar. ¿Cómo sigue? De nuevo en este lugar. Sí. Qué lástima. Bueno, vamos a fotograma. ¿Quién fue? Con nombre y apellido, el director de este filme. Tiempo. Alejandro Montiel. Sí, correcto. ¿Cuál es la profesión del personaje que interpreta Diego Torres en este filme? Tiempo. Es un músico clásico. Perfecto. Pianista. Compositor, músico, pianista. Muy bien, ¿cuánto? 900 puntos. Bien, bien, bien. 900 sobre 1000. Buena performance. Quédate aquí nomás, permiso. Señores del jurado, Marcelo Stiletano, ¿qué les parece? ¿Cómo va esto? Va, en esta nueva temporada tercera. Va bien, poquito disperso el tema de la respuesta, pero esto tiene que ver con, no tanto con el conocimiento de los participantes, que lo tienen todos, sino con el hecho de que se puedan relajar y transformar ese conocimiento que lo tienen adentro en respuestas. Porque yo estoy seguro que muchas de las respuestas de los participantes no salen por... porque están atrapados, porque están nerviosos. Juegan una muy mala pasada. Sí, sí, es sí, terrible. Pero estoy segurísimo que las conocen y se animarían a responderlas si encontraran la relajación que, por ejemplo, encontraron los participantes que contestaron sobre Franchella. Por ejemplo. Sobre Charlie, aunque yo no sé si es Martín o Charlie el que contesta. Sí, hay una realmente, duda. ¿Eh? Hay estoy una duda. Preguntándome, la vamos a develar en el último capítulo. Me voy a ir preguntándome si no es el verdadero Charlie que está contestando. Y nuestro amigo que sabe mucho de Diego Torres, al punto que en el Profesor Punk, en el debut, en los créditos de la película aparece con el nombre de su papá, Caccia, no como Diego Torres. ¿A Caccia? Caccia. Uh-huh. El papá. Sí. Tan querido por Diego y por toda su familia. Así aparece en los yo lo títulos conocí a Caccia, sí. Uh-huh. Bellísima persona. Así que. ¿Cuántas cosas aprenden en este programa, eh? Extraordinario. Muy bien. Martín, ¿qué opinas vos? Además de que te gusta la secretaria. El aplauso es merecido y después coincido, Silvia, por supuesto, con Marcelo. Deben ser nervios lógicos de un debut y de, bueno, estar sentado y de contestar algo que supongo que a la noche llegan a la casa y le cuentan a los amigos, no sabes lo que no contesté, si lo sé siempre. Claro. Va a pasar, pero yo creo que en el programa siguiente y se van a ir soltando y disfrutándolo más que padeciéndolo, me parece. Lástima que uno va a tener que irse hoy, ¿no? El que se vaya hoy, bueno, lo invitaremos a comer o algo para que no sea tan... Tan duro. Sí. Perdón. ¿Quién invita a comer? Sí, me dijo la producción que Silvio. Que Silvio hace, sí, como un ágape en la casa. Pero es otro Silvio, ¿eh? Ah, es otro Silvio. Sí, sí, bueno. Sí. Daisy. Bueno, lo que veo es que compartiendo con miembros del jurado por ahí, ustedes son fanáticos de algo, yo soy fanática de Queen de toda la vida.
y me siento muy identificada con ellos porque hay cosas que yo tampoco podría responder acerca de Queen, porque la memoria que uno tiene del artista que quiere es una memoria emotiva, ¿no? Uno, digamos, como que recepciona y guarda en la memoria cosas que realmente le han choqueado o que le han gustado de ese artista. Entonces, por ahí uno tiene una historia diferente a la historia que la prensa o los medios comparten de ese artista, que por ahí es un poco más íntima y personal. Entonces, bueno, eso no invalida el amor que cada uno de ellos les tenga a sus ídolos. Así que para mí compartir con ellos eso es buenísimo. ¿Fuiste a ver a Queen con Freddie Mercury, Albert Sarpel? Sí. ¿No me viste a mí? Sí. No, a vos no te vi. Estaba. ¿Dónde estabas? Estaba. Era en palco. Ah, bueno, pero yo estaba ahí abajo. Y todos los chicos me miraban y decían, ¿qué hace usted acá? Bueno, sí lo vi a Juan Alberto Badía, que fue ah, bueno, pero era natural que hizo la presentación. No era natural que yo esté. ¿Dónde estaba Silvio? ¿Dónde estaba Silvio? ¿Ves? Si me hubieran preguntado, ¿dónde estaba Silvio? Ahí perdías. Perdías. Ah, claro. Silvio está donde están los clases. Señor director, siguiente participante. Esto es Volver Pregunta, tercera temporada. Hola, mi nombre es Emiliano Bancoy, tengo 25 años, soy de La Plata y voy a estar en el programa Volver Pregunta, voy a estar contestando sobre todo lo que tiene que ver sobre los bañeros, sobre Brigada Z, sobre Terminator, sobre los superagentes, todos que son mis ídolos de la infancia. Espero llegar lo más lejos posible durante el programa. Lo he visto las dos primeras temporadas y bueno, es por eso que yo decidí anotarme, porque creo que puedo llegar a contestar muchas preguntas y llegar lo más lejos posible. Para mí también es un lujo conocer a Silvio Soldán, porque le tengo una cierta admiración, es muy profesional en lo que hace, me parece un gran conductor y bueno, el hecho de que esté él me pone más contento. Así que bueno, muchas gracias. Yo te agradezco mucho, pero una cierta admiración. Te quedaste a mitad de camino, ¿viste? Tenía que haber sido. Verdadera. Claro. Siento una cierta admiración. Medio como, viste, que te reduce la admiración que tienes. Pero ahora en vivo es total. En total, pero y cada vez más. Ah, es bueno. Una cosa que va creciendo. Y a partir de ahora. Ya, pero a partir de ahora. Si llegas a perder, odio total. Y sí, no va a ser lo mismo. Pero bueno. Que no va a ser la culpa mía. No. Finalmente la culpa de la participante. La culpa. No de qué pregunta. No. 25 años estudiante de actuación. De actuación. ¿Con quién estudiaste? Me estoy formando con diferentes profesores, estuve con Raúl Serrano, estuve con Lito Cruz, con Aleso, y ahora estoy haciendo más lo que es actuación para televisión. Sí, buenos profesores nombraste. La verdad son muy buenos. ¿Y aprendiste cosas? He aprendido cosas. El problema es que es muy difícil insertarse en el medio. Yo me siento preparado, todo lo que es ad honorem ya lo hice. O sea, me falta lo que es bueno profesional. A dolor en conseguir laburo siempre. ¿Viste? Así que, bueno. Pero cuando hay calle. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que en algún momento se va a dar. Sí, ¿te viste todas las películas de los agentes de cine nacional? De los agentes, ¿viste? Ya que hay agentes, agentes. Hay agentes, sí. Es un tema bastante amplio. Es amplio, sí. Y bueno, y fanático de Exterminator, de los bañeros, de Brigada, de Emilio Dice. Con Fernanda, que contesta con Franchella, coincidimos mucho y hablamos mucho sobre el tema y nos podemos quedar horas hablando porque nos fascinan los dos. Sí, muy fanático, sí, de esas películas, sí. ¿Te gusta Ramila? Ramila muy bien, yo mismo. Ramila, mira. Muy bien, también. Pero no quiero decir nada porque como está Martina acá, entonces yo no. El que pega primero, pega dos veces. Y hasta ahora pegó Martín. Y pegó Martín, no, aparte. Gracias. Aparte es jurado, no. Así que, y además es jurado. Y además es jurado. Pero que, está en otro tema. Está en otro tema. Es otro palo. Bueno, ¿entendés el deporte, lo tuyo o no? No, pero. Primera pregunta. Bueno. ¿Quién es la protagonista femenina de Brigada Explosiva Misión Pirata con nombre y apellido? Tiempo. Luciana Salazar. Correcto. ¿Qué director cinematográfico argentino con nombre y apellido realizó varios filmes de la saga de los superagentes bajo el seudónimo de Adrián Quiroga? Tiempo. Mario Sabato. Correcto, Mario Sabato. ¿Cuál de los hermanos Mesa participa como actor en el filme Brigada Explosiva contra los Ninjas? Tiempo. Edgardo Mesa. Sí, correcto. En el afiche de la película Los Superagentes Nueva Generación, ¿cuántas armas de fuego se ven en la foto? Tiempo. Tres. Sí, correcto, tres. ¿Quién fue con nombre y apellido el director del filme Brigada Explosiva? Tiempo. Enrique Dawi. Sí, correcto.
quién fue con nombre y apellido el guionista del filme Brigada Explosiva contra los Ninjas? Tiempo. Salvador Valverde Calvo. Correcto. ¿Quién fue con nombre y apellido el director del filme Los Superagentes No Se Rompen? Tiempo. Julio de Gracia. Julio de Gracia, correcto. ¿Cuál es la ocupación del personaje de Moria Kazan en el filme Brigada Explosiva contra los Ninjas? Tiempo. Instructora Zabaleta. Sí, correcto, muy bien. Fotograma, señor director. A ver. ¿En qué año se estrenó el filme Superagentes Nueva Generación? 24 de julio de 2008. ¿En serio? Sí. Correcto. ¿Quién fue con nombre y apellido el director del filme Superagentes Nueva Generación? Tiempo. Daniel De Felipe. ¡Sí, señor! ¡Correcto! ¡10! ¡10! ¡10 puntos! ¡Qué maravilla! ¡10 sobre 10! Igual. Wow, bandera verde, ¿eh? Empezamos bien. Empezamos demasiado bien, ¿eh? Te felicito, ¿eh? Vamos, paso a paso. Señor director, siguiente participante, que esto está bárbaro realmente, ¿eh? Hola, muy buenas tardes. 6 minutos pasaron de las 7 de la tarde y estamos haciendo nuestro programa número 63 de Ponele Sal. Ya la segunda temporada, el segundo año de Ponele Sal. Estamos muy contentos de que así sea. Hoy tenemos un programa espectacular. Mi nombre es Caro Tópola, los voy a estar acompañando hasta las 9 de la noche. Hoy es un día muy especial para todos los que hacemos Ponele Sal y especialmente para mí, porque nos vinieron a visitar los chicos de Volver Pregunta, que es el programa del cual voy a ser parte. Yo elegí que mi fanático sea Fito Páez. Es mi fanático desde muy chiquita por mi papá. Así que bueno, hoy vinieron a ver cómo hacemos Ponele Sal todos juntos. Y en poco tiempo me pueden ver en la pantalla de Volver. Papá, que es fanático de Fito Páez, desde que estoy en la cuna, que me pone los CDs de Fito. Y tuve la oportunidad de ir a varios recitales de Fito Páez, ya de más grande con amigos, ya no tanto con mi papá, pero es una pasión que se puede decir que es compartida. Y bueno, estoy muy contenta de haber quedado en Volver Pregunta. Siento que voy a llegar a la final porque me gusta muchísimo Fito Páez. Bueno, y además me estoy preparando un montón para saber todo de la vida de Fito Páez. Estoy estudiando en mis tiempos libres. Mientras no tengo facultad o mientras no tengo radio, me pongo a estudiar un montón sobre su vida. Así que, bueno, creo que tienen que preocupar un poquito a los demás participantes porque sé todo de Fito Páez y me voy a saber mucho más. ¡Nos vemos, Silvio! No me pidas que me porte cool. No me metas con cien. Pero muy bien, qué soltura que tenés para hablar, colega. Muchas gracias. Daisy, ¿qué me contás? Y además picardía, no sé si el programa era el número 63 en honor a Fito también, ¿no? Sí, por el primer disco. Claro. Y por el nacimiento de él. Todo junto, ¿no? Divina, bien. Sí. O sea que tenemos buenos sucesores. ¿Y la sal tiene que ver con Pito también? No, ¿no? No, tiene que ver con... Es el nombre de una canción de una obra de Hugo Midón. Que, bueno, ya falleció, pero es un genio de... Sí, totalmente, claro. De la comedia musical y yo estudié muchos años ahí. Ajá. Entonces, cuando tuvimos que elegir el nombre del programa, pensamos en algo que tenga que ver con el mundo del teatro, que además me gusta mucho. Y es un buen título, ¿eh? Ponerle sal. Me encantó. Muy bueno. Muchas gracias. ¿En qué radio estás? En Radio Punto. Es una radio online y también sale por varias FMs de las provincias. ¿Hace mucho que estás haciendo esto? Sí, estoy hace 3 años haciendo radio. Empecé en el colegio secundario Martín Buber, en un taller extraescolar, y después arranqué en esta radio cuando me egresé. Un año antes de egresarme empecé a tener mi programa. ¿Te paga o es ad honorem como...? Tenemos auspiciantes, tenemos canjes, pero no... O sea, es más ad honorem que lo que gano. Pero igual, por ahora no tengo esa presión. Tan chiquita se aprende del canje, mirá vos. Ay, bueno, es momento también, ¿no? Estuve hace poco en Metro y Medio y lo vi a... Nos vimos, sí. Ah, sí. Bueno, muy bien. Por favor, señorita secretaria, acérquese. Muchas gracias. Primera pregunta. ¿Para qué revista empieza a escribir Fito a los 14 años sobre la movida rosarina? Tiempo. El Expreso Imaginario se llamaba.
¿En qué año se presenta en Buenos Aires como músico de la banda que acompañaba a Juan Carlos Baglietto con el disco debut de este último? ¿Tiempo? 1984. No, 1982. ¿En el grupo de qué músico comienza a tocar luego de haber integrado la banda de Juan Carlos Baglietto a principios de los 80? ¿Tiempo? Charly García. Sí, con Charly, claro. ¿Cuál fue el primer disco solista grabado por Fito Páez? ¿Tiempo? Del 63. Sí, correcto. ¿Cuántos premios Grammy gana Fito Páez con el disco Abre? ¿Tiempo? 12. No, dos. Dos. Te iba a decir sí porque te agarré el 12. Lástima. Fue la primera vez que se entregaba el Grammy Latino. Ajá. Así es, cierto. El año... Sí. Qué lindo cuando coinciden los jurados, ¿no? Viste, esto no es como en otros programas de televisión, no. Que no coinciden, que se, acá no se pelea no, nadie, al contrario, coinciden, se sonríen entre ellos, ¿viste? Nos queremos mucho, sí. Es un programa pacífico, digamos, ¿no? Sí. Lleno de amor. Lleno de amor, claro. ¿Cuál es la primera obra cinematográfica de Fito Páez como director? ¿Tiempo? Vidas privadas. ¿No? Balada de Donna Elena. Sí, la aclaración vale. Obra cinematográfica porque fue un cortometraje. Segundito, por favor. Un segundito. ¿Cuál es el título del primer largometraje dirigido por Fito Páez? Vidas privadas. Claro. Ahora sí la aclaración, por claro, favor. La aclaración vale porque La balada de Donna Elena es una obra cinematográfica que no es un largometraje, sino es un corto que Fito realizó antes de filmar su primera película, su primer largo, que fue Vidas privadas. Por lo tanto, la primera pregunta incorrecta y la segunda correcta, Vidas privadas. ¿Qué instrumento tocaba en la banda de Juan Carlos Baglietto? ¿Tiempo? El teclado. Claro, claro. Fotograma, por favor. A ver. ¿En qué año se estrenó el filme ¿De quién es el Portaligas? Dirigido por Fito Páez. ¿Tiempo? 2006. 2007. Más exactamente el 20 de septiembre de 2007. ¿Se habrá filmado en 2006? ¿Se habrá terminado en 2006? Seguramente eso confunde a... Sí, como Vidas privadas, que también se filmó en el 2001 y se estrenó en el 2002. ¿Qué actor interpreta a Norman en este filme? ¿Tiempo? Darío Grandinetti. 400 puntos. Uy, cómo va a estar este repechaje. ¿Cómo va a estar este repechaje? Bien calentito, ¿no? Señor director, siguiente participante, por favor. Mi fanatismo por Cris Morena comenzó cuando era muy chiquito. Empecé mirando programas como Chiquititas o Verano del 98 y después empecé a ver Roll the Way y me di cuenta que ya era como el tercer programa que veía de ella. Entonces me empecé a interesar un poco sobre, bueno, esto de a ver por qué la coincidencia, por qué me gustaban tres programas justo de la misma persona. Y bueno, descubrí que tenía CDs de En mi casa, Descuate conmigo, que también era de ella. Además, me gustaba también investigar, buscar información en internet. Y bueno, empecé a descubrir también que los programas que a mí me gustaban se habían vendido a más de 70 países y con el mismo éxito que había tenido acá. Y nada, eso me interesó muchísimo y me pareció recopado porque una productora de Argentina que sea tan famosa por hacer programas infanto-juveniles teniendo competencias extranjeras importantísimas como las norteamericanas, me pareció que era buenísimo. Admiro muchísimo su trabajo y bueno, espero responder bien y llegar, por lo menos, pasar el primer programa. Así que bueno, un saludo y bueno, nos vemos. ¿Me parece a mí o estás muy nervioso? Y un poco, sí. Sí, la verdad, ¿no? Sí, sí. Diego, 20 añitos, estudiante de producción de televisión. Sí, sí, sí. ¿Te interesa más la producción que la actuación? Me gustan las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Pero querés ser productor en este caso. Sí, obvio, sí, sí. ¿Y estás viendo un poquito lo que es el ambiente de la televisión aquí en Volver Preguntas? Sí, ni hablar. La verdad que me gusta muchísimo estar acá. Ya disfruto de solamente ver cómo se preparan las cámaras, todo. Y tenés que mirar todo, ¿no? Sí, sí. Muy atentamente. Sí, 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 sí. ¿Por qué Cris Morena? Porque... Un poco lo explicaste recién, pero... Sí, bueno, desde chico siempre, o sea, prendía la tele y, digamos, los programas más infantiles para chicos, digamos. ¿Te hubiese gustado participar alguna vez en un programa de Cris? Sí, sí, me hubiera gustado. Sí. ¿Lo intentaste? Y la verdad que sí, bueno, fui a algunos castings. Ajá. Pero no tuve. No tuviste resultado. Sí, no. Muy bien. ¿Tu vida sentimental cómo está? No, bueno, ando solo ahora. ¿Sí? ¿No tenés novia? No.
Por favor, adelante, Damira. Estoy buscando candidato. Vamos a ver, Diego. Primera pregunta. ¿En cuántas películas participó Cris Morena como actriz? Tiempo. ¿Tres? Sí, correcto, tres. ¿Qué filme se estrenó antes? ¿Las colinas, los colimbas al ataque o los colimbas se divierten? Tiempo. Los colimbas se divierten. Sí, correcto, los colimbas se divierten. ¿En qué año se estrenó el filme Los colimbas al ataque? Tiempo. No me acuerdo. 1987. ¿Quién fue con nombre y apellido el guionista de Rambito y Rambón, primera misión? Tiempo. No. ¿No? Juan Carlos Mesa. Qué fácil. ¿Quién fue la protagonista femenina adulta de la temporada 2006 de Chiquititas? Tiempo. Jorgelina Russo. Sí, correcto. ¿En qué canal se emitió la temporada 2006 de Chiquititas? Tiempo. Telefe. Correcto. ¿Quién era, con nombre y apellido, el coprotagonista masculino de la sitcom Amor Mío? Tiempo. Damián de Santo. Correcto. ¿Cuál es el nombre de los padres de Abril, personaje principal de la sitcom Amor Mío? Hablamos de los nombres de los personajes, ¿eh? Tiempo. Maggie Miguel. Sí. Fotograma, por favor. ¿Cuántos tracks tiene el disco Jugate con Todo? 10. Correcto, 10. ¿Con qué tema cierra el disco Jugate con Todo? Tiempo. Esa chica es para mí. Sí, correcto, esa chica es para mí. Hablando de 700 puntos para Diego Morales. Muy bien. Bueno. Felicitaciones y al encuentro del siguiente participante, que esto viene fantástico. Me llamo Mauro Sergio, soy de La Plata, tengo 25 años. Estoy acá en Volver Pregunta 3 para contestar más que nada sobre Luis Alberto Spinetta, un artista que a mí es uno de los que más me gusta del rock nacional y desde que me compré el primer disco cuando tenía 11 años, que fue este de Almendra, después fui comprando todos los discos y escuchando las canciones. La poesía de él me llega mucho, es inexplicable cómo fue que me gustó tanto. Así que la idea es rendirle un humilde homenaje. Bueno, saludo a todos los espectadores, también a Silvio, que bueno, ahí nos vamos a ver en el estudio. Espero que sea un momento agradable para compartir. Bienvenido. Bueno, gracias por... Luis Alberto Spinetta, ¿qué personaje? Realmente un grande. No sé. ¿Es el gran poeta del rock and roll? Sí, yo creo que sí, o al menos le incorporó un elemento que en aquellos tiempos el rock no tenía, que eran las letras, lo que era la búsqueda poética, y creo que fue el máximo exponente. ¿Qué decís, Daisy? Yo pensaba que iba a responder sobre Oasis, en realidad, pero pero está todo bien, sí. Me encanta que hables sobre el Flaco y que cuentes a través de las preguntas que te va a hacer Silvio la historia de uno de los músicos, digamos, que más influencias ha generado sobre las nuevas generaciones de músicos argentinos. Así que genial. Así, bueno, sí, aparte, bueno, una carrera larga, así que esperemos ordenar un poco la... Sí, es complicado, por supuesto, hay muchas preguntas bueno para hacer, muchos acontecimientos en la vida del Flaco. Estudiante de periodismo y archivología, bueno, de esto hablas la semana próxima. Ahora, Yamira, por favor, adelante. Mirá cómo se contiene, cómo sonríe también, gracias. Está más contenta que al principio, ¿eh? Y porque va adquiriendo protagonismo. ¿Y qué te parece? Claro, y con el tiempo se va a hacer famosa. Primera pregunta. ¿Con qué otros dos músicos Luis Alberto Spinetta integró el grupo Invisible en 1973? Tiempo. Héctor Pomo Lorenzo y Carlos Alberto Rufino. Sí, Maestro. Correcto, Maxi Rufino. ¿De qué club era el banderín que se menciona en el tema El anillo del Capitán Beto? Tiempo. De River. Sí, ¿y vos sos de River también? No. ¿No? De Independiente. Independiente. Sí. Le ganamos el otro día, ¿eh? Alguna vez veníamos flojitos. Tenía que ganar, ¿eh? Alguna vez. Hablo de Boca, veníamos flojos. Sí, por eso. Tenía que ganar. Sí, de River, efectivamente, correcto. ¿Sufriste mucho? ¿Eh?
¿Con el partido del domingo? Con los anteriores, hace rato. ¿Cómo se llama el tema incluido en el álbum Durazno Sangrando del Grupo Invisible, liderado por Spinetta, donde se incluye un poema escrito por Santiago Spinetta, padre de Luis Alberto? Tiempo. Encadenado al ánima. Sí, correcto, Encadenado al ánima. ¿Qué músico argentino reemplazó en 1972 al bajista Osvaldo Bocón Frassino en la banda Pescado Rabioso, liderada por Luis Spinetta, con nombre y apellido, ¿eh? Tiempo. David Lebón. Sí, David Lebón. ¿Cuáles son las dos mujeres protagonistas de la película Fuego Gris, cuya banda de sonido compuso Luis Alberto Spinetta, con nombre y apellido, ¿eh? Tiempo. Cristina Vanegas. Sí. Y María Victoria D'Ambrosio. Qué lástima. María Victoria D'Antonio, y tiene que ser exacto. Qué pena, ¿eh? Se sufre, ¿eh? Vos sufriste, ¿no? También. Y Daisy también sufrió, sí, todos los jurados. Sufrí muchísimo, porque es nada más que el apellido. O sea, y era lo tenía parecido, ahí. Dijo Cristina Vanegas, dos. Claro. María Victoria, sí. Cuatro. Y le pifió el apellido a María Victoria, qué pena. ¿Cómo se llamó la señorita que inspiró a Spinetta a escribir el tema Muchacha Ojos de Papel, con nombre y apellido? Tiempo. Cristina Bustamante. ¿Vos cantás? No, no. ¿No? ¿No te animás a cantar? ¿Muchacha Ojos de Papel? No, no. Me canta tanto, ¿no? No, no, no. ¿Vos, Daisy? Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas? No me pidan más. ¿Martín? Hasta ahí llegué. No, gracias, Silvio. Un placer, pero... No voy a regalar. ¿Soy la única que se anima a cantar, aunque sea un pedacito? Yo vi Arjona en Ferro, así que estoy en otro lado. Marcelo, ni hablar. No, en la ducha nada más. Bien. Soñé en la ducha, venimos. Desafino tanto. ¿Cómo se llama el disco de Spinetta que incluye, entre otros, los temas Ganges, La Montaña y Panacea? Tiempo. Peluzón of Mil. Sí, señor, correcto. ¿Qué día, mes y año Luis Alberto Spinetta encabezó el show histórico en el Estadio de Vélez, bautizado como Spinetta y sus bandas eternas? Un recital de 5 horas y media de duración. Tiempo. 4 de diciembre del 2009. Sí, correcto. 4 de diciembre de 2009. Fotograma. ¿A qué festival de rock pertenece esta foto? Arriesga. ¿Argentina abraza Chile? No, no. Cosquín Rock. Cosquín Rock. ¿Cuál de sus hijos lo acompañó en ese recital y cantó un par de temas? Tiempo. Dante. No, Vera. Vera. Che, derrapaste en el final. Qué lástima, ¿eh? 700 puntos no es mala cosa, ¿eh? Atención. Bueno. Vamos al siguiente participante, por favor. Mi nombre es Marita, tengo 30 años, hace 20 años que soy fanática de Cristian Castro, sigo toda su carrera desde sus inicios, he tenido muchas anécdotas a lo largo de todo este tiempo, he concurrido a todos sus conciertos en Argentina, he pasado momentos muy lindos, he podido viajar en avión con él. Conmigo ha tenido atenciones muy importantes. Tengo un tatuaje en memoria de mi papá y en agradecimiento a él. En el año 2010 perdí a mi papá y él tuvo la diferencia de dedicarme una canción semiaire en memoria de él. Fue muy duro para mí, hacía muy poco que había perdido a mi papá, pero realmente sentí a mi papá cerca y a Cristian abrazándome con su voz, dándome consuelo en momentos en donde uno realmente no los tiene. Carcelana. A mi niña María Jara, con mucho cariño, ¿eh? A su madre y a su padre, que en paz descansen. Puedo separar la distancia de tu abrazo. Puede distanciar el mar de tu retrato. Yo ya le avisé de que voy a participar, así que espero tener su suerte, su buena onda desde el lugar del mundo donde le toque estar. Espero simplemente tener mucha suerte y llegar lejos. Vida sin tu amor será un camino que no sabe a dónde. Dale una pequeña aclaración.
acá se responde sobre artistas nacionales. En este caso, Cristian Castro es un artista que ha trascendido mucho en nuestro país. Ha venido tantas veces y su famosísima madre también. Vivió acá también. ¿Cómo? ¿Perdón? Vivió acá en Argentina. Exactamente, también. Sí. Estuvo casado con una argentina también. ¿También? Sí, sí. Pero se casa en cada pueblo. Así que eso no debe asombrarnos. Cada puerto un amor. En cada puerto un amor, exacto. Bueno. Profesional independiente de estética, ¿qué significa esto? Soy maquilladora, me dedico a varias ramas de la estética, maquilladora, manicura. ¿Maquillás a los jugadores independientes? No, no he tenido el placer. No, como dice, profesional independiente de estética, no. ¿Por qué independiente? Encima soy independiente, así que... Pero no, no he tenido el placer. ¿Por qué no dependes de nadie? Porque no dependo de nadie, solo de mí. Muy bien. Por favor, adelante, pequeña. Yami. Ay, María de los Ángeles. Primera pregunta. ¿Cuántos son los tracks que componen el disco Agua Nueva? Tiempo. 10. 11. ¿En qué disco de Cristian Castro aparece por primera vez la canción Amor? Tiempo. El deseo de oír tu voz. Sí, correcto. El deseo de oír tu voz. ¿A qué cantante apodado el príncipe de la canción Cristian Castro considera su padre musical y su gran inspirador? ¿Tiempo? José José. José José, claro, gran cantante mexicano. ¿En qué rubro obtuvo un premio Lo Nuestro en 1994? Tiempo, rubro. Mejor canción del año. Perfectamente, correcto. Sí, sí. ¿En qué año se editó el disco Azul? Tiempo. 2001. Correcto, ¿vos cantaste? Sí, pero con esta voz hoy no puedo. ¿Lo dejamos para la próxima? Para la próxima. Bueno, muy bien. En el disco Amar Es, una canción aparece en versión rock y luego en versión cumbia. ¿Cuál es el título de dicho tema? Gallito Feliz. Correcto. Sí, sí, Gallito Feliz. ¿Qué tema de Cristian Castro comienza con la frase quiero tener lo mismo que quieres tú? Tiempo. El ritual. Sí, correcto. ¿Qué tema de Cristian Castro comienza con la frase cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío? Tiempo. Una y mil veces. Sí, correcto. Fotograma, por favor. ¿A la contratapa de qué disco pertenece esta imagen? Tiempo. Un segundo en el tiempo. ¿Un segundo? En el tiempo. ¿Es esto correcto? Sí, sí, sí. Correcto. ¿En qué año se editó el disco Un segundo en el tiempo? 1993. ¡Correcto! 900 puntos. Bien. Bien. Muy bien. Brillante actuación. Felicitaciones. Y vamos al encuentro del siguiente participante. Qué lindo que está esto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Barbaresi, tengo 27 años, soy docente y voy a responder en volver preguntas sobre una actriz de hoy, de ahora y de siempre, que es Mercedes Carreras. La elegí a ella porque creo que es una de las actrices más completas que quedan hoy en día. Yo creí que era usted un ser humano, pero veo que es una máquina de calcular. Todo lo calcula, hasta sus errores. A Mercedes la descubrí en una película de Libertad Lamarque, La mamá de la novia, donde, bueno, me gustó cómo actuó y después, bueno, vi Frutilla, un par de películas más de ella y me puse a investigarla y, bueno, espero poder aprenderme todo lo que sé sobre ella para poder contestar bien. Espero poder honrarla bien a ella, respondiendo todo correctamente. Para eso estoy estudiando mucho. Y, bueno, un saludo para Silvio y para todos los participantes. Suerte para todos. Y el tiempo nos volvió a encontrar. ¿Cómo te va, Barbaresi, Daniel? Bien, muy bien, por suerte, sí, sí. ¿Vos estuviste en la primera o segunda temporada? En la primera. Libertad a la Marca. Ah, Libertad a la Marca, claro. Sí. No te fue demasiado bien. En el sexto programa me fui. ¿En el sexto? Sí. Ah, bueno, llegaste a la mitad del ciclo, ¿está bien? A mitad del ciclo. Y ahora es Mercedes Carreras. Mercedes Carreras. Sí. ¿Estás bien preparado? Se podría decir que sí. ¿Sí? Bueno, los nervios acá siempre el programa. Tiene una carrera muy extensa, Mercedes. Muy extensa. Sí. En teatro, teatro, cine, todo. Claro, televisión, de todo. Muchas películas, ¿no? Sí, sí. Yamila, por favor, adelante. Vamos a ver nuestro querido amigo Daniel Barbaresi, que vuelve a visitarnos y responde ahora a su Mercedes Carrera. A ver. Primera pregunta que dice. De todas las películas en las que actuó Mercedes Carrera, ¿cuál fue la primera en estrenarse? Tiempo. Ah,
Sí. ¿La primera fue el primer? Sí. ¿El primer qué? El primer... El primer beso. Se estrenó el 16 de mayo de 1958. 58. ¿Qué cantante de tangos protagonizó junto a Mercedes Carreras el filme Nubes de Humo? Tiempo. Alberto Castillo. Es la única que no sabía hasta ahora. De todas las que pregunté, la única que no sabía era esta. ¿Sí? Sí. Qué grande, Silvio. Alberto Castillo. Otros 100 puntos, Silvio. Pero... ¿Otro 100 sí, 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 sí. Por lo menos pones un puntaje para mí. Alberto Castillo. ¿Puedes cantar algo de lo que cantaban en la película? No, Nubes de Humo. ¿Cuál fue el único filme estrenado durante los años 50 en el que actúa Mercedes Carreras que no fue dirigido por Enrique Carreras? Tiempo. Obra maestra del terror. Mientras haya un mientras circo. Mientras haya un circo. ¿Quién fue el director del filme Mientras haya un circo en el que actuó Mercedes Carreras? Tiempo. Carlos Borcosque. ¿Cuál es el nombre artístico de la actriz protagonista del primer beso y Mientras haya un circo, filmes en los que también actúa Mercedes Carreras? Tiempo. La actriz protagonista. Delia. ¿Eh? Delia. No. Arianita. Arianita fue una chica famosa en la década del 50, cuando recién salió la televisión. Quedaba lecciones de buenas costumbres, etcétera, en la televisión, en el viejo Canal 7, no había otro en ese momento. Una chiquilina francamente deliciosa, radicada hace muchos años en Miami. La encontré el año pasado en una fiesta que hizo el embajador en Miami. Ya no es más la nenita que era. Una neta, vos la recordás, ¿no? Sí, Marcelo. Sí, sí, Adriana Bianco. Era delicioso el personaje que hacía, ¿eh? Una rapidez, una frescura, una simpatía. Muy popular en aquellos tiempos. Sí, sí, después, bueno, ella se fue y el paso del tiempo hizo que muchos la olvidaran, pero claro, está en la memoria de muchísimas. Incluso la olvidó Barbaresi también. Pero está en la fiesta. ¿En los cuentos de qué famoso escritor se basan los tres episodios del filme Obras Maestras del Terror en el que actúa Mercedes Carreras? Tiempo. Edgar Allan Poe. ¡Sí, correcto! Edgar Allan Poe. ¿En con qué país está coproducido el filme Hombres y Mujeres de Blanco? Tiempo. Con España. Sí, correcto, con España. ¿Qué niña prodigio de nuestra TV ocupa uno de los roles protagónicos del filme Había una vez un circo junto con Mercedes Carreras? Tiempo. Andrea del Boca. Andrea del Boca. Otra niña prodigio, ¿viste? Otra niña. Adrianita fue en su tiempo y Andrea también en el suyo. Yo recuerdo que cuando yo hacía Sábados Continuados en Canal 9, había personajes que no fallaban nunca en el rating. El rating se tomaba no como ahora, segundo por segundo, sino que cada media hora, por teléfono. Y cada vez que iba Adrianita, Andrea, muy chiquitita, venía Romay detrás de cámara, estirá, me decía, porque tenía mucho rating impresionante. Ella, Bonavena, eran los personajes que más rating tenían en ese momento, por lo menos en ese programa, ¿no? Claro, la época de Papá Corazón. Exactamente, era muy, muy chiquitita y muy inteligente, muy brillante. Fotograma, a ver. ¿En qué año se estrenó el filme Esto es Alegría? Tiempo. 1978. 67. ¿Quiénes fueron con nombre y apellido los protagonistas del segundo episodio de este filme? Tiempo. Protagonistas. Sí, no recuerdo. Tita Merelo y Eduardo Rubio. Sí, Eduardo. 300 puntos. Bueno. Ya tenés compañía. Hay un repechaje casi seguro. Falta un señor todavía, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ay, 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 ay. Te acostumbré al repechaje, tres veces seguidas. Tres veces viste al repechaje, pero... Salía, ¿no? Del pozo. Salía. Bueno, el último participante, señor director, adelante. Mi nombre es Ricardo Horacio Di Lorenzo, tengo 60 años. Respecto a la figura que elegí, Ángel Magaña, sobre todo se debe a los recuerdos. Recuerdos muy lindos que tengo de mi madre, que lamentablemente falleció cuando yo tenía 15 años, pero ella era fanática de Don Ángel. Creo que uno de los mejores actores de todos los tiempos. Y poco a poco fui recopilando sus películas, viéndolas, siempre que pasaban, en Volver pasaban alguna, trataba de verla. Y así, sin darme cuenta, fui acumulando información. Y por eso, bueno, cuando salió este programa, se me ocurrió presentarme.
Así que bueno, ahora hay que ver cómo funciona la memoria, ¿no? Este es, que es lo más importante. Guarda la boleta, que está el teléfono de la cajera. Una bomba. No haga bandera. Te felicito, mi viejo lobo de mar. Descansa, que te vas a hornear de tanto pensar. Lo lindo, claro, que acá es participar. Yo vi los otros dos programas y toda la gente que participó salía encantada. Es una experiencia muy linda para realizar. Ricardo Di Lorenzo, contador público. El segundo contador que nos toca. El año pasado hubo otro contador. Que contestó sobre Silvio. Fabio Gian Cristiano, conectaba sobre Silvio Soldán. Sí, me acuerdo. Conectado sobre mí. Sí. Y sabía más que yo muchas cosas que yo me había olvidado. Él las sabía. Y muchas cosas que no me acordaba, él no. Y tenía mucho humor. Mucho humor. Sí. Cada vez que perdía decía que la culpa era mía. Sí. Un día inventaba un dolor de cabeza, otro día decía que tenía no sé qué enfermedad, cualquier cosa. Un tipo muy simpático, muy agradable. Claro. Muy, muy agradable. O sea que seguías el ciclo, ¿no? Sí, sí, los dos, lo vi completo. ¿Y lo conocés al contador? No, tengo el gusto. ¿Y a Cristiano, no? No, lo tengo. Somos muchos los contadores. Angelito Magaña, linda persona. Yo lo conocí bastante, Ángel Magaña. Sí. Fenómeno. Cuando yo empezaba en esto, un día estoy en una cena al lado de Ángel Magaña. Para mí era estar al lado de Gardel, porque era una figura tan grande. Y me decía, vos empezaste muy joven, a vos te va a pasar lo mismo que a mí. Dentro de algunos años te van a dar 100 años. Porque como, yo había empezado joven, y él también, el tambor de Tacuarí. Entonces, decía que la gente, después de 30, 40 años, yo viste, debe tener 80, por lo menos tenía 50 y pico, ¿te das cuenta? Te va a pasar lo mismo que a mí. Y ahí no me pasó tan parecido porque yo los años los tengo. Él no los tenía en ese momento. Sí. Bueno, Ángel Magaña, lindo personaje, ¿eh? Además lo considerás como uno de los mejores actores. Sí, sí, indiscutiblemente, sí. Bueno, la que una pinta bárbara, ¿eh? Sí, bueno, creo que mi mamá un poco por ahí estaba enamorada, yo hablé. ¿Ah, sí? Y pienso que sí, porque en esa época todas las mujeres se enamoraban de él, ¿no? Estaba incluso demostrado en las películas. Ajá. Ya mira, por favor. A ver, Ricardo. ¿Quién fue, con nombre y apellido, el director del filme Así es la vida, tiempo? Enrique Carreras. Enrique Carreras, bueno. ¿Quién fue, con nombre y apellido, el autor de la obra literaria en que se basa el filme La Guerra Gaucha, tiempo? Leopoldo Lugones. Sí, correcto, Leopoldo Lugones. ¿Cuál fue el año en el que se estrenó el filme Los Ojos Llenos de Amor? Tiempo. 1954. Sí, correcto. ¿Cuál fue la última película estrenada en la que participó Ángel Magaña? Tiempo. La última, el título. Hotel de Señorita. Sí, Hotel de Señorita, correcto. ¿Cuál es el nombre del episodio del filme La Industria del Matrimonio en la que actuó Ángel Magaña? Tiempo. Correo Sentimental. Sí, correcto. ¿Cuál fue el año de estreno del filme La Familia Hippie? Tiempo. 1971. Sí, correcto, 1971. ¿Quién fue, con nombre y apellido, la protagonista del filme Puerta Cerrada? Tiempo. Libertad Lamarque. Sí, correcto. ¿Cuál era el cargo y el apellido del personaje interpretado por Ángel Magaña en La Guerra Gaucha? Tiempo. Era teniente. Sí. Y el apellido era Villarreal. Sí, correcto, teniente Villarreal. Fotograma, señor director. ¿A qué filme pertenece este fotograma? Tiempo. ¿Arriesga? La Puerta Cerrada. No, La Sonrisa de Mamá. Ah, La Sonrisa de Mamá. ¿Cuál fue la compañía productora de este filme? Tiempo. Argentina Sono Film. Sí, correcto, Argentina Sono Film. 800 puntos, bien, buen porcentaje, ya está aquí. Por favor, ay, ay, ay. Pasaron todos los participantes. ¿Qué me decís, Marcelo? Me llamó la atención un dato que comparten los participantes más maduros y los más jóvenes. Muchos de ellos parece que honraran a sus padres con los personajes que han elegido para contestar. Sienten que ellos son algo así como los destinatarios de la memoria de personajes, de grandes figuras que hicieron felices en algún momento de sus vidas a los padres y quieren de alguna manera rendirles un homenaje, continuar también de alguna manera ese gusto y ese placer por disfrutar con los personajes que los hicieron felices a ellos. Es un dato que me llamó la atención y me pareció interesante. Muy bien, claro que sí. Martín Reich. Sí, yo estoy feliz también. La verdad que me divierte esto. Me gusta lo ecléctico del grupo de gente, que todos son
van contando sobre distintas cosas, jóvenes de alternada edad. Y aparte aprende uno también, ¿no? Porque por un montón sí, de datos claro. coloridos que o cosas medio freaks que uno le gusta apreciar de los otros. Y está bueno como dato para tener en cuenta para otro día o para contarle uno a alguien. Me gusta. Muy bien. Daisy McQueen. A mí me moviliza mucho los recuerdos, ¿no? Y empiezo a... viendo imágenes, me acuerdo de tardes mirando televisión o me acuerdo de algún comentario de mi familia. Y está bueno eso, ¿no? Y de repente descubrir cuando ves la... cuando recién veíamos la imagen de Libertad Lamarque con Magaña, que decía la sonrisa de mamá, yo inmediatamente me acuerdo, ay, pero ahí también trabajaba Palito Ortega, ¿no? Entonces, bueno, uno también va jugando y va relatando su propia historia a través de las imágenes y de los personajes que nos traen los participantes. Muy bien. Está re bueno. Está muy re bueno. Está sí, re sí, bueno. Claro que sí. Bueno, vamos a la pausa. Luego de la misma, el repechaje. Los dos participantes que tuvieron menor cantidad de puntos en esta primera parte van a competir entre sí. Uno se quedará en el ciclo y el otro, aplauso, medalla y beso. Será hasta otra oportunidad. Por ahora, un corte muy breve. No se vayan, espérennos. Vamos al repechaje porque esto es Volver Pregunta, tercera temporada. Nos estamos encontrando ya, no se vayan. Luego de esta breve pausa, seguimos con Volver Pregunta, tercera temporada. Recordando que la fiscalización de este certamen está a cargo de la escribana Catalina Carbone. Y ahora sí, ha llegado el momento de repechaje. Los dos participantes con menor puntaje compiten entre sí para ver quién se queda y quién se va. Andrea Mastantuono, que responde sobre Gran Suar, obtuvo 300 puntos. Y por su parte, Daniel Barbaresi, que responde sobre Mercedes Carrera. Qué triste que estás, muchacho. También obtuvo 300 puntos. No se me larga llorar acá, querido, ¿eh? Para nada. Vos tampoco, ¿eh? Oh, no. Bueno, basta de nervios, che. ¿Qué es eso? Sí, arriba. Entusiasmo, vamos, gana. Póngale ganas. Póngale el cuerpo, la desdicha. ¿Sí? Igual estuvo buena participación. Pero vos estuviste muy nerviosa, amiga. Muy nerviosa. Demasiado nerviosa. Demasiado. Sí. Te bloqueas totalmente, ¿no? Y sí, lo ve usted y me bloqueé. Sí. Vos también. Bueno, desbloquéense entonces, ¿eh? Yamila, por favor. Las primeras preguntas son para vos porque es la primera que conseguiste los 300 puntos. Muchas gracias, querida. Adrián Suárez. Bueno, ya te lo conté, pero te lo cuento de nuevo. Ahora vas a ver una imagen y te vamos a hacer 5 preguntas sobre esa imagen. Puede ser una imagen en movimiento, estática, lo que sea. Tenés que observar atentamente todos, absolutamente todos los detalles. Si hay diálogos, qué se dicen los diálogos, etc. Porque la pregunta puede venir por cualquier lado, ¿eh? Así que adelante, por favor. ¿Te gusta? Sí, más. Toma más. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Se acuerda de mí, Ariel Cohen, su vecino del 13? ¿Pero qué hace aquí? Entraron unos hombres en mi departamento. ¿No escucharon la explosión? No, pero nada grave, pero me parece que me están buscando a mí, entonces tengo la necesidad imperiosa de llamar a la policía, ¿puede ser? ¿Ahora? ¿No ve que estamos ocupados, cara dura? Sí, lo veo y les pido por favor que acepten esta humilde opinión. Hacen una pareja divina, se los ve así muy sueltos, muy libidinosos. ¿Quién lo hubiese dicho, doctor? ¿Me presta el teléfono? Está allí, del otro lado, en la mesita. Sí, permiso. Permiso, discúlpenme, me siento tan invasor, tan culpable. Lo que pasa es que, bueno, otra no me quedaba. ¿Le puedo pedir un favor para que no me sienta tan mal? Pégale. No, me voy a sentir mucho. Pégale. ¿De verdad? Hágame esa gauchada, pégale. Sí, pégale un poquito más. ¿Más? Sí. No, más fuerte. ¿Cuánto radio eléctrico? Me acabo de comunicar con la policía. Hola. Vamos a ver, Andrea. Primera pregunta. ¿De quién está escapando Adrián Suárez? De la policía. No, él es policía, perdón. Está escapando de los matones. De los matones, perdón. De los malos, ¿no? Él es policía. Claro. ¿De qué color son las pantallas de las lámparas que están sobre la mesita de luz? Rojas.
Correcto. ¿Qué título tiene el vecino? Tiempo. ¿Título tiene el vecino? ¿Cómo le dice? Doctor. ¿Cuántos anillos tiene Adrián en sus manos? Dos. Uno. ¿Quién fue el director de esta película? Jorge Nisco. Daniel Barone. Ah, ¿cuánto? Una sola respuesta, correcto. Te dije tranquilizar. Sí, no. Vamos a ver, joven Barbaresi. Por favor, Yamil, adelante. Daniel, mirá la carita de susto que tiene Barbaresi. Gracias, querida. ¿Estás un poquito mejor ahora? No, porque si empatamos, vamos a más preguntas. Así que podemos en mismo. Sí, qué negativo, tenemos empatar en una sola. Vamos a ver. Por favor, las imágenes, señor director. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Estoy un poco borrachita. Venga para acá. ¿Sabes una cosa? Estás encantadora. ¿Viste cómo es bueno que de vez en cuando saques a pasear a tu esposa? Bamba. Marcelo, te hizo efecto la nueva ola, ¿eh? ¿Qué nueva ola, ni nueva ola? ¡Chispi! ¿Qué hace? Mario. ¿Qué hace levantarse esta hora? ¿Cómo voy a molestar a mamá y a papito ahora? Ay, ay, ay. Daniel Barbaresi responde. ¿Cuántas veces se abren las puertas en esta escena? Tiempo. Tres veces. ¡Sí, correcto! Cuando entran a la habitación, ¿quién enciende la luz? Ángel Magaña. ¡Correcto! ¿Cómo se llama esta película? Ritmo Nuevo, Vieja Ola. ¡Correcto! ¿En qué año se estrenó esta película? 1963. 65. ¿Cómo se llama el personaje de Mercedes Carrera? Delia. ¡Correcto, Delia! Cuatro respuestas, es el ganador. ¿Qué te pasó antes, entonces? ¿Qué cero? Che, Adrián Suárez no se puede ir tan... Es el capo del canal. Terror. No, en serio, ¿cómo se lo fue tan rápido? ¿Qué va a decir Adrián ahora, no? Sí, mejor que no diga nada. Mejor que no diga nada. Lamento en el alma, ¿eh? No importa. Ha sido un gusto conocerte. Gracias. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Felicitaciones, Barbaresi, por favor. No puedo creer. Bueno, reflexión final, señores, sobre este primer programa de Volver Pregunta, tercera temporada. Y los participantes que estuvieron un poquito flojos en este primer programa, seguro que se van a soltar más, ya con la experiencia de haber empezado este camino, y seguramente vamos a ver próximos programas muy parejos, muy intensos, muy competitivos, y en los que también nosotros vamos a aprender mucho. ¿Viste vos cómo se recuperó Marcelo Tiretano, ese señor? Y yo ya lo conocía. Sí, ya, pero se recuperó bien. Se recuperó muy bien. Bueno, es la demostración de lo que te decía, sí, Silvio. Sí, tal cual. Seguramente va a tener muchas más oportunidades de acá en adelante. Martín Reis, sí, reflexión final. Por supuesto, coincido con Marcelo. Me gustó el temple del señor porque había que ponerse los pantalones, se los puso. Ya los tenía puestos igual, pero... Ah, pensé que había que ir en calzones, ¿no? Contestó muy bien y entiendo por ahí los nervios... Se nos va el chueco, una lástima lo que decías vos. Pero bueno, hay un montón de personajes ricos para ir investigando,
para escuchar y para que se vayan soltando lo que decía Marcelo y que sea más disfrute esto que digo que padecer la ¿Qué respuesta. ¿Qué fue lo que más te gustó del programa? Muy atenta a Yamila. Era la pregunta con respuesta paga, ¿eh? No fallaba. Daisy McQueen. Bueno, yo creo que al igual que todos nosotros, me voy con ganas de ver algunas películas que no vi y de reescuchar algunos CDs que me volvieron a la memoria. Así que bueno, seguramente en estos días estaré haciendo eso también. Y estaremos encontrándonos aquí, Dios mediante. Muy bien, esto fue todo por hoy. Dios mediante, en 7 días estaremos nuevamente con ustedes a través de Volver Pregunta, tercera temporada. Los esperamos, ¿eh? No se olviden, la cita es aquí con nosotros.